Ok, muy buenos días, trader. Aquí Dani, uno de los traders que está detrás de este pedazo de canal que no para de crecer. Y en este caso les traemos un video de cómo configurar DashTrader. Recuerden que si todavía no vieron el video anterior de DashTrader, cómo pedir la cuenta demo y cómo, y todas las características de lo que es DashTrader, de lo que es la plataforma Pro de DashTrader, por favor vean el video anterior que les dejaré el link en la descripción o pueden irse al canal en la sesión de plataformas y broker. Encontrarán el primer video. Este es el segundo video donde configuraremos DashTrader desde el comienzo para que más o menos le quede un layout de cómo se hace para poder operar tranquilos, ¿ok? Bueno, en primer lugar, lo que deben hacer, como si ven el vídeo lo van a notar, tendrán que llenar el formulario que le dan, que son pocos datos. Le van a enviar un link a su correo, al correo que pusieron, con su nombre y su usuario. Descargarán un software que realmente es muy liviano. Antes las plataformas de trading eran un tanto pesadas, pero hoy, por suerte, hoy en día se han adaptado las condiciones, así que por suerte están cada vez más livianas las plataformas, así que se pueden abrir de cualquier plataforma, de cualquier PC. No hace falta un gran setup. También está el video de setup, ¿sí? En el canal, que pueden ver más o menos qué necesitan para un setup para hacer day trading y para hacer cualquier operaciones en realidad. Bien. Una vez descargan el software, le aparecerá un icono en su escritorio. En el caso de que sea una cuenta demo, le va a aparecer el icono de DAS. Si es una cuenta de un broker, le desaparecerá, bueno, el broker, ¿sí? Voy a hacer la configuración desde una cuenta mía real, ¿sí? Esto no es una cuenta demo, pero debo decir que la cuenta demo de DashTrader tienen muchos datos de mercado, por lo que pude ver. Tienen muchísima profundidad de mercado. Por eso es que les se la dan solamente por 15 días y después, bueno, tienen que renovarla o pagarlo distinto porque, bueno, los datos, los quotes se pagan, son caros y, bueno, normalmente no te los dan gratis. Así que al menos la tendrán 15 días para probar. Sepan que esta va a ser es una cuenta real, pero es la misma configuración porque por lo que pude ver es exactamente lo mismo. Lo que sí, yo no puedo pedir una cuenta demo. Una de las cosas malas que tiene DashTrader es que cuando pides una cuenta real, luego no puedes poner una cuenta demo, que yo, como ya les dije, a mí me hubiera gustado tener una cuenta demo aparte de la real para practicar algunas estrategias, pero bueno, no puedo. Así que no me permitieron abrirla. Lo pedí. Cuando quise abrir el link, obviamente me lo rechazaba. Lo que me dijeron que podía hacer, sí, era. Podía, digamos, abrirlos de otra PC con otro IP, pero ya era mucho lío, así que les explico desde aquí. Bueno, lo primero que lo primero. Bueno, está el nombre del broker que estoy usando con esta cuenta. La verdad que no era la intención, pero bueno, se me descarga el link en caso de que no. De abrirla desde una cuenta demo, desde la propia web de DashTrader, no les va a aparecer el link del broker, sino le va a aparecer el link de Dash. Así que bueno, simplemente la abren, doble clic, van a llenar su nombre, usuario, pueden grabar la contraseña y bueno, y obviamente poner la contraseña y se le abrirá esto tal cual está aquí, ¿ven? Esto no es más ni menos que una como si fuera una web, ¿sí? En donde aparecen algunas configuraciones básicas. La verdad que es medio tedioso, medio molesto, sobre todo si tienen dos o tres pantallas, porque imagínense que tendría que abrir toda la web y cambiarla de un lado para el otro. La verdad que no es muy recomendable operar de esta forma, pero sí lo que pueden hacer es sacar las ventanitas y llevarlas a la PC, ¿sí? Denme un segundo. Para hacer eso, es decir, para cada una de estas ventanas, ven que no las puedo sacar para llevarla a mi monitor. Lo que tienen que hacer es un clic derecho de su mouse sobre la barra. ¿Sí? De cada uno de lo que quieren sacar. Por ejemplo, vamos a sacar este gráfico primero, ¿sí? Este gráfico. Hago un clic derecho aquí, donde está la barra, y aparecerá esto. Aquí deben hacer clic sobre Pop Out. ¿Okay? Bien, y ahora, mágicamente, pueden situarla donde a ustedes le valgan ganas. Así que la vamos a situar, vamos a ir situando esto aquí. Vamos a sacar este gráfico también, Pop Out, y lo vamos a situar por aquí. Luego lo voy a acomodar un poco mejor. Vamos a sacar el level 2, pop out. Y vamos a situarlo por aquí. Ya después lo levanto. Sé que está detrás mío, pero después lo levanto. Vamos a sacar. Bueno, esto es así. Primero deben seleccionarlo, el account, por ejemplo. Vamos a achicar un poquito esto. Primero lo seleccionan, luego hacen un clic en la parte roja y se le va a abrir la barra. Y ahí hacen clic derecho. Pop out, y bueno, aquí está. Van a ver que hay un número porque es el realizado del día de hoy. Lo mismo el position, clic, pop out, lo sacamos.
Lo voy a checar un poco. Parte roja. Esto es el orders, donde aparecen las pending y las órdenes pendientes. Después lo voy a acomodar en otro lado, ¿sí? No se preocupen. Esto es el Market View. La verdad es que yo no lo uso, ¿sí? Así que lo voy a sacar, pero luego si lo quieren poner, no es nada del otro mundo. Cliquean, creo que era, si no me equivoco, este. Sí, Market View. Y ahí tienen de vuelta, ¿sí? Pueden agregar las acciones. Es para hacer un seguimiento de las acciones. Lo que tiene de bueno, perdón, es que, por ejemplo, agregan las acciones activas. Entonces agregan Apple, agregan Facebook, por poner Uber, que hoy salió al mercado, Uber, ¿no? Entonces después cuando le hacen un clic aquí arriba, se les pone en el level 2 automáticamente. Vamos a dejarlo, así le enseño cómo se utiliza. Y después de última, lo sacamos así. Clic derecho, pop out, la corremos de vuelta. El top list son las acciones activas más activas del día. Yo no uso porque lo uso el escáner. Este sí lo voy a sacar. Saqué el level 2 y bueno, obviamente hay que sacar el time and sell. ¿Sí? Los voy a sacar de aquí. Bueno, y estas son las noticias. Yo no lo tengo. Bien. Esta es la barra de. Es la barra. ¿Ok? La vamos a dejar aquí. En esta barra. A ver si se ve ahí. No, no se ve. Ahí, ok. En esta barra están todas las herramientas que acabamos de sacar. Primero vamos a subir lo que es el level 2. Esperen que antes de subir el level 2 me gustaría sacar la barra de ejecuciones para que no se vea mi cuenta, porque no tengo ganas de que se vea mi cuenta. Bueno, no importa. No es mi intención. Ahí está. Vamos a poner el level 2 aquí, un level 2 aquí. Vamos a agrandarlo un poco. Pero no tanto, ahí nomás. Vamos a poner un TAS al lado, el Time and Sell. Vamos a poner, bueno, esto lo dejamos aquí abajo, ¿quieren? Esto es muy sencillo de eliminarlo, seleccionar, ponen suprimir, delete, ahí está. Un gráfico, aquí ponemos otro gráfico aquí al lado, simplemente demuestra nada más. Después esto ustedes lo distribuyen como quieren. Aquí ponemos, primero va al account, luego va al position debajo y luego va al orders debajo. Eso es sí o sí. Bueno, no es sí o sí en realidad, pero es una buena forma de poder tenerlos a manos en vistas. Denme un segundo, acá lo que voy a abrir y les voy a enseñar a hacer algo. Sí, esto es una configuración en vivo e indirecto de la plataforma DAS. Lo que deben hacer aquí primero es. Para cambiar, digamos, cuando yo pongo aquí el nombre de una acción en el level 2, la idea es que se pongan en los gráficos que ustedes deseen y en el TAS al mismo tiempo. Eso se llama linkear, o link, ¿sí? La forma de hacerlo, aquí hay una, en esta plataforma, normalmente en toda, aquí hay un ancla, ¿sí? Es un ancla, en algunos lugares hay como un asterisco, depende de la plataforma, pero normalmente están aquí. Otras lo sectorizan por grupos, por colores, bueno, pero ¿qué hacemos? Clic aquí. Y lo clic y mantenemos el clic izquierdo y lo mantenemos y lo soltamos en el level 2. Tic. Hacemos un clic, lo mantenemos y lo soltamos en el gráfico. Hacemos un clic y lo mantenemos y lo soltamos en este gráfico. Si nosotros abriéramos otro gráfico, vamos a poner, abro otro gráfico, clic derecho, pop out, abro otro gráfico. Y quiero que aquí también se ponga lo mismo que estoy viendo aquí arriba. Vamos a ponerlo aquí a este gráfico. Hago un clic. ¿Sí? Clic izquierdo, mantengo y lo suelto arriba del gráfico. Entonces yo cada vez que cambio aquí, cada vez que cambio, como pueden ver, se cambian en todos los gráficos y en el task que he puesto. ¿Sí? Eso es una forma rápida. Ahora bien, por default viene configurado el level 2 y la verdad es que viene suficientemente bien configurado de esta forma. Aquí tienen todo lo que es el level 1, tienen el level 2 y tienen la barra de ejecuciones. ¿Sí? Con las teclas, limit, market, stop, ¿ok? Y obviamente la cantidad de acciones que quieren poner, esto lo ponen en day más, y aquí su número de cuenta, su nombre de cuenta, en caso de estén real o que estén en demo, va a aparecer un distinto número de cuenta, ¿sí? Short, sell, o sea, short, tanto para entrar vendiendo, por ejemplo, en una acción en short, o para sacar una operación, es el mismo, y el buy para comprar, ¿sí? O para entrar en largo en una operación, por ejemplo, si quieren entrar en largo, presionan buy, y la cantidad de acciones, si quieren entrar en corto, presionan short, y la cantidad de acciones. Así de simple, ¿sí? Le ponen la ruta de mercado que quieren usar, si quieren entrar con una orden market, ¿sí? Si quieren una orden market, o una orden limit, o una orden de stop. ¿Sí? Por ejemplo, si quieren entrar con una orden de stop,
Luego vamos a ver el tema de órdenes en otro vídeo, pero más o menos para que tengan una idea, ¿no? Normalmente yo les digo que siempre entren con una orden limit. Por ejemplo, si yo quiero entrar, vamos a poner una acción que no se mueva, Nokia, por ejemplo. Quiero entrar el 9.30, lo que hago es hacer un clic y ya inmediatamente les pone el precio. Ponen la cantidad de acciones, vamos a poner 100 acciones, presionan buy y les va a tomar el 9.30. No es 30, digo, 4.93, perdón, ¿sí? Y lo va a tomar comprando. Siempre tomamos con límite. Por ejemplo, si estamos esperando compradores para que la acción quiebre, esto lo vamos a explicar en otro video, o mejor. Pero ponemos, por ejemplo, apuntamos al 95, 96. Yo veo compradores que ingresen en el 93, que están ingresando, lo vemos en el TAS. Presiono buy y me va a tomar el 93, 94, 95 o 96 como límite. Es un precio máximo para entrada. Lo vamos a explicar mejor, pero bueno, esto es solamente para configurar. Mi recomendación principal cuando abren por primera vez la plataforma es que jueguen con la misma, ¿sí? Jueguen con la plataforma, diviértanse con la plataforma jugando. Esperen que sin querer abrí esto en alto. Ahí está. Jueguen con la plataforma, es decir, los primeros 2 días es una demo. Bueno, si es una demo, jueguen con la plataforma. Toquen todos los botones. Total, pueden rehacer las veces que quieran. Así que toquen todos los botones. Fíjense que aquí. Con esto, por ejemplo, aquí abren un TAS, un Time and Sell. Si cliquean esperen que levante un poco más. Si cliquean, perdón, este, abren un Time and Sell, luego hacen un clic derecho, pop out, y pueden sacarlo de aquí. ¿Ve? Si hacen un clic aquí, por ejemplo, abren un gráfico. ¿Sí? Está dibujado el gráfico, igual es muy fácil. ¿Sí? Pop out, pueden sacarlo. ¿Ok? Hay una alarma. Si hacen un clic, por ejemplo, aquí, hablen, bueno, eso es un ticket. Vamos a tocar todo. El top list, ¿sí? El top list, clic derecho, pop out y lo pueden quitar. A ver, bueno, perdón, este es el top list. Hacen un clic derecho y abren el market view, ¿ok? Hacen un clic derecho aquí y abren los trades que han realizado. Aquí están los trades que he realizado yo, ¿sí? Aquí están algunos de los trades que he realizado el día de hoy. Bueno, esto no importa mucho, pero eso lo pueden hacer también haciendo doble clic en el account. Bueno, aquí tienen lo que es el level 2, tienen el position, el account, aquí tienen otro level 2 y pueden abrir otro level 2, pueden abrir la cantidad que ustedes quieran. Por ejemplo, abren este un level 2 más aquí para tener dos, y acá ponemos Facebook, ¿no? Y linkean de este lado y lo llevan a este gráfico. Entonces, cada vez que quieren que cambien acá, si esto lo después lo organizan a su gusto, ¿no? No, no tienen que hacerlo como yo lo hago. Pero bueno, eso es una forma. Voy a cerrar esto porque solo vamos a tener un abierto como para mostrar. Bien, esto es una configuración rápido. Cada vez que hagan clic, por ejemplo, buscan las acciones activas, entonces ponemos Momo, una de las acciones que más dio el día de hoy. SIMC, por ejemplo, otra de las que más dio. LIFT, otra de las que más dio el día de hoy, ¿sí? Entonces la clican aquí y ponen las acciones activas. Luego le hacen un clic y se les cambia en este gráfico, en este gráfico, en este gráfico. Por ejemplo, acá voy a poner el SPY. Si yo escribo, para cambiar el nombre del gráfico, hago un clic sobre el gráfico y escribo la acción. Por ejemplo, escribo SPY, CPI, y me cambia el gráfico del SPY, ¿sí? Después vamos a analizar los gráficos. Bueno, esto es una configuración básica para Dash Trader, para poder abrirla. Luego toquen todos los botones, aprendan, 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 toca todo, ahí está, a ver qué hay acá, hacen file, trade, quotes, ¿sí? Una vez que ustedes organizan, ¿sí? Que organizan el más o menos como quieren, a medida que vayan cambiando algo, que bueno, me gusta el level 2 ahí, me gusta el market view aquí, ¿ok? Cada vez que ustedes cambien algo, me gustaría que este gráfico esté aquí abajo. Bueno, lo cambio, lo pongo acá abajo. Me gusta más esto acá arriba. Bien, lo pongo acá arriba. Vamos, acá arriba. Y ahí como que me va gustando lo que van haciendo. Van a File y Save the Stock, ¿sí? Y de esta forma se les graba, bueno, graban una configuración, un layout, ¿ok? Para abrirlo, al otro día cuando ustedes abran la pantalla, los pueden guardar por default o si no, pueden ir a File. Cuando abran la pantalla le va a abrir como me apareció hoy cuando abrí la pantalla. Van a File y Open, acá, Open, y les abrirá, y buscan el layout que grabaron antes y les abrirá el layout tal cual lo configuraron. Bien. Bien, vamos a analizar el tema de los gráficos, que esto es importante y creo que todos lo quieren analizar. El tema de los gráficos, ¿ok? Gráficos. Abrimos un gráfico, ¿sí? Para abrir un gráfico. Recuerden, es este. Acá está. El gráfico, ¿ok? Nada del otro mundo.
pop out, lo suben, lo desplazan, linkean a un level 2 si es que lo quieren hacer, si no, le escriben arriba y acá le ponemos, ya está linkeado. Bien, lo que hacemos es un clic derecho y van a data, bueno, no, study, sí, study configuration. Y ahí tienen para poner a Studio. Vamos a suponer que queremos poner una media móvil, dos media móvil, tres media móvil. Le ponen. Van a, por ejemplo, y acá está para configurarlo, le hacen dos clics arriba y la pueden configurar, ¿sí? De lo que ustedes, como ustedes quieran. A cada uno de los cosas. Precio, obviamente, tienen que ponerlo. Aquí pueden poner precio de línea o barras o candle, velas. Vamos a poner velas, porque yo uso velas. Vamos a poner exponencial en 21 al cierre de color. No sé, celeste. ¿Ok? Cambiamos el color, exponencial al cierre. ¿Eh? Bien. La otra la vamos a poner exponencial en 8 de color al cierre blanca. ¿Sí? Que estas son las que uso normalmente. Y acá exponencial 200 al cierre de color azul. Estas son porque las uso yo así. ¿Sí? Esto usted pone lo que quiere. Bueno, aplico 3. Vamos a aplicar un indicador técnico. Miren, tienen el RSI, MACD, William, bueno, todos los indicadores técnicos, Fibonacci, banda de Bollinger. Si quieren poner bandas, pueden poner bandas, pero no deberían de poner medias móviles de corto y medio periodo, porque más o menos dan lo mismo. Le dan a aceptar y ahí les aparece las medias móviles, ¿sí? Con el precio. Para quitar eso era configuration. Chun, chun, chun. Y había una forma de quitarlo que ya se me va a ocurrir cómo era, que no me recuerdo. Bueno, aquí tienen para poner el número de decimales. Yo le pongo 2, a menos que estén trabajando con subdólar. Si no, le pondría 4. Vamos a suponer que es una subdólar. Les pongo 4, entonces aquí me da 4 decimales el precio. Como yo trabajo con acciones solamente sobre el dólar, le pongo 2 decimales. Uy, 25 le puse. Con razón me negó. 2 decimales. Luego van a la parte de volumen y hace lo mismo. Un clic derecho, debajo en el volumen, un clic derecho, van a configuration, perdón, no. Un clic derecho, van a data, a study configuration, le pueden agregar estudios al volumen. Van, le hacen 2 clics al volumen, 2 clics, izquierdo, y se les abrirá así. Acá ponen no border para que no aparezca esto azul debajo. Entonces, no border. Y bueno, la cantidad de periodos, eso está bien. Así lo uso yo al menos. Los colores está bien, barras está bien. Le pueden agregar un indicador. ¿Qué sé yo? Por ahí le pueden agregar, por ejemplo, no, este no. Un indicador de media móvil de 200 periodos. ¿Saben para qué? Para ver el promedio que tienen, si quieren hacerlo, ¿no? Yo la verdad es que no le agrego nada al volumen, lo dejo como volumen ya. Ponen commit y ven, le saca el borde y queda mucho más presentable, mucho más fácil. Ya me voy a recordar cómo se sacaba eso, pero es solamente cuestión de que ustedes toquen. Pero creo que era así: data configuration, van a, por ejemplo, a price, precio, van a configuración EX y acá incluye la escala y display de top. Y descliquean estos dos y a ver lo que pasa. Exacto, sí tenía que poner la escala, lo único, la escala hay que ponerlo. Lo mismo, van. Aquí van a media móvil, configuration, tac. Sacan esto, el display. Van a la otra media móvil, sacan el display. Van a la otra media móvil, sacan el display. Eso sí, por media móvil o a todos los indicadores que le vayan a querer poner. Commit y les va a eliminar esto que es muy molesto porque cuando ustedes ponen un gráfico chiquito le queda todo ocupado con eso. Así que eso es una forma de configurar al gráfico, ¿sí? Después le agregan todos los indicadores. Aquí arriba de los gráficos tienen 1, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos, diario, 30, bueno, semanal, demás. Vamos a poner 1 minuto. Aquí tiene para agregar, por ejemplo, horizontal line, o sea, líneas horizontales para marcar soportes o resistencia, por ejemplo. Tiene para poner líneas, dash line, para poner líneas de tendencia. Para poner, por ejemplo, cuadrados o rectángulos o Fibonacci, ¿sí? Las líneas, los retrocesos o rectángulos, ¿sí? Para marcar rectángulos y demás. Bueno, y después el resto es cuestión de que lo vayan tocando para averiguar qué es. Pero esto es una forma de configurar un gráfico como yo lo tengo configurado. Para eliminarlo le hacen un clic y una vez que se selecciona le presionan suprimir y se elimina. Esto es una forma de configurar los gráficos como yo lo tengo configurado. Tres media móvil o bandas de móvil, es lo mismo. No tengo mucho más gráfico. Y un VWAP, sí, perdón. Y soy configuration, VWAP, 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 que ya viene por defecto como yo lo quiero.
Lo busco, lo busco, lo busco. Antes, acá está. Antes estaba ordenado por alfabético, pero ahora se ve que no. Bueno, y ahí está. Lo único que le voy a cambiar, Study Configuration, es esto. Le tengo que cambiar estilo de línea. No, esperen, hice un clic sobre. Puse el view en el volumen. Bien, bueno. Lo dejamos en color amarillo. Acá está, naranja. Que, es que quería cambiarle el color, ¿saben? Ahí está, naranja. Bien. Bien, y esto es más o menos como. Ah, y de vuelta. Studio Configuration, VWAP, clic, config X. Van a display para que lo saque. ¿Bien? ¿Vieron? Esto es una forma de configurar un gráfico. Y así hacen con todos los gráficos. Para salvar y para que después cuando abran un gráfico les aparezca todo esto y no tengan que poner en cada gráfico lo mismo, van clic derecho, save setting, ¿sí? Graban el setting donde ustedes los quieran grabar, ¿sí? Save setting, graban el setting, ¿ok? Luego cuando abren un gráfico, vamos a suponer, abrimos otro gráfico, tac, abrimos otro gráfico, pop out para sacarlo aquí, abrimos otro gráfico, clic derecho, open, perdón, load, abrir, ¿sí? Y abren el setting que habrían guardado y se les va a abrir tal cual habían guardado el otro. Así de simple, nada más, ¿sí? Así que tienen un gráfico, un hermoso grafiquito ya armado. Pueden abrir 10 gráficos, 100 gráficos. Y lo mismo con los level 2. Si cambian algo en el level 2, si ¿sí? configuran algo en el level 2, clic derecho para configurar algo en el level 2 es clic derecho sobre el level 2. Vamos a achicar un poco este gráfico, así no me molesta tanto. Yo siempre tengo un SPI, o sea, el mercado, el SPI, siempre lo tengo aparte, ¿sí? Siempre tengo un gráfico del SPI. Así que vamos a configurar este SPI para que ustedes recuerden cómo era. Clic derecho. A ver, los números también, así que no tengo. Studio Configuration y lo mismo. Voy a Price, veo que esté todo bien. Bien. Voy a volumen. No, volumen no, porque esta parte. Voy a medias móviles, las que le quieran poner. Sobre todo una de 200. Exponencial, está bien. El VWAP, otra de las cosas que yo siempre les pongo. Obviamente que pueden cambiar esto y poner lo que ustedes quieran, ¿no? Pero como no encuentro el VWAP, ¿a dónde estás? Acá está. Está en naranja. Bien, y después voy a cambiar el. Bueno, lo mismo acá, Study. Seleccionan el precio, van a config X, sacan el display, van al otro. Config X, sacan el display, van al otro. O si no, pueden abrir, ¿saben? En vez de hacer todo esto, pueden abrir el layout, el que han grabado del otro gráfico. Lo que pasa es que yo no pongo la de 8 y de 21 en el SPI, por eso no abro. Pero pueden abrir el mismo que el otro gráfico y después lo que pueden hacer es remover. ¿Sí? Si ustedes ponen remove, se cambia para el otro lado. ¿Okay? Acá, ok. Lo que estoy haciendo de esta forma para que ustedes recuerden cómo era. Abren la del volumen, dos clics al volumen, no border, esto está todo bien. Y cómic y listo. Ahí está. Tienen el gráfico del SPI. Bien. Vamos a esto. Esto se llama count y es su cuenta. Y aquí ven lo realizado y lo no realizado. En este caso es el día de hoy, ¿sí? Hacen esto sí les aconsejo hacer, ¿sí? Clic derecho sobre en la parte negra y van a config. Fíjense en que tengan todos los. Pueden cambiar las columnas, ¿sí? Pueden variar las columnas que ustedes quieren ver. Vamos a suponer que no quiero ver lo realizado. Bueno, la señalan y van a remove y se le va para otro lado. Y listo, no la ven. Le pongan cómic y listo. Aquí que pueden cambiar el tamaño de las letras, más chicas, más grandes, más visible. Esto es importante porque parecerá tonto, pero esto es lo que tenemos que estar viendo constantemente para que no nos quede alguna acción abierta. ¿Okay? Bien, una vez que les dé todo bien, ok. Después van acá donde dice account, o sea, donde está la barra, donde decía antes pop out, ¿no? Bueno, si ustedes quieren volver esto, ponen esta aquí y se vuelve. Aquí yo les recomiendo que cliquen, hagan clic en estos dos primeros. ¿Sí? Y les voy a mostrar por qué. Tanto en el account. Bueno, en realidad. En este solamente, en el primero de todos. O en el primero y el segundo. Espera un segundo. Ahí está. En el. Espera que. A mí me gusta ver la barra, por eso tienen que hacer clic sobre la parte roja y la vuelven a ver. Hacen un clic derecho, recuerden, cliquean el primero y el segundo, cómic. A mí me gusta ver la barra, por eso clic de vuelto, configuración, perdón, configuración no.
Hacen un clic derecho, primero y segundo, cómic, cliqueo la parte roja, ahí, ¿qué dice? Ahí está. Bueno, bien, y ahí lo traslado. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Es simple, de esta forma, esto yo lo que tengo que estar viendo siempre, porque si a mí me queda una orden pendiente, tengo que cancelarla. Y aquí están las órdenes que estoy tomando de posiciones, ¿ok? Entonces, lo tengo que estar viendo para que no me queden órdenes. ¿Qué hace lo que acabo de hacer eso del clic? Bueno, que esto siempre esté delante de la pantalla, porque si ustedes tienen esto en su pantalla principal y vamos a suponer que abren Facebook, bueno, fíjense en lo que pasa. Siempre queda adelante, ¿ven? Siempre queda adelante. Y eso está bueno porque siempre lo van a ver. Es importante que siempre lo vayan viendo. Entonces, de esta forma, nunca les va a quedar, oh, minimicé todo. Bueno, bien, ahí abrí nuevamente todo. Se minimizó todo sin querer. Bien. Todo abierto nuevamente. Esto es importante que lo hagan. Recuerden, también pueden cambiar la cantidad de columnas que tienen aquí. Clic derecho sobre la parte negra, Configuration, y aquí cambian la cantidad de columnas que quieren, ¿sí? Seleccionan, la cambian. Por ejemplo, selecciono esta, Buying Power, la llevo para allá. Selecciono Average Cost, la llevo para allá. No, no, no lo voy a sacar porque son los que yo uso, ¿sí? Y de esa forma, también esto es lo mismo. Selecciono, Configuration, y pueden sacar y poner las que se les ocurra, ¿ok? También cambiar los colores. Esto en cuanto a que tienen que tener en cuenta en cuanto al order, al position y al account, ¿okay? Los gráficos ya saben cómo configurarlo. Recuerden es tocar, jugar un poco nomás con los gráficos y demás. El level 2 y el task, esto es importante que también normalmente viene ya por defecto, pero fíjense en cómo está todo como, no se ve nada, no se entiende nada. Esto pueden correr las columnas, pero acá hay algo que a mí no me está gustando y es que a mí no me importa el time porque hacemos day trading. Sí, o sea, esto imprime ahora. Hago un clic derecho sobre el task, sobre cualquier parte del time and cell, configuration, y me sale esto aquí, ¿ok? Y acá yo digo, bueno, el time yo no lo quiero. Fuera. Chau time. Y digo, bueno, esto está bien, márquenlo así, vean cómo está, pero tiene que estar así marcado, ¿ok? Y aquí van a save default para que todos los próximos que abrimos sean iguales, save default y ok. ¿Ven? Y ahí se me fue el time. El tiempo, digamos, para que no me es necesario. Y ahí esto lo agrando un poco y lo dejo a gusto y PHR de cada uno. Es importante que hagan eso. Lo mismo lo que es el level 2, ¿sí? Recuerden, aquí tienen un level 2. Esto tiene el level 1 arriba, donde ven el símbolo. Precio máximo y mínimo del día. Precio del cierre del día anterior. A qué mercado pertenece. Como es Q, pertenece a Nasdaq. Debajo me dice si tengo short o no tengo short. El link. El volumen de operado del día de la acción, que en este caso es Momo. La variación de la acción, que es 10,5%, como está en rojo. Y aquí le tiene una flechita. Como está en rojo, es 10,5% bajista respecto al día de ayer. Esto es la variación, menos $3,38. Bueno, este es el último print del level 1. Perdón, es el último. Es el primer nivel del level 2, pero esto no tiene mucha importancia realmente. Y aquí tienen el level 2, compradores, vendedores interesados en comprar y vender la acción a los diferentes niveles de precio con los diferentes ICN y debajo, obviamente, de vuelta la barra de ejecuciones. Clic derecho y aquí tienen level 2 configuration. Y aquí hacen lo mismo que hacían con todos los cosas, ¿no? Esto lo tienen que dejar así porque les muestra el precio, la cantidad de acciones y la ruta de mercado. Estos son los colores, si les aparecen otros colores, pero por default ya les va a aparecer estos colores, pero bueno, si le aparecen otros colores, simplemente le hacen un clic arriba y eligen el color, configuren más o menos así como lo tengo yo o como a usted le parezca. Si usted le dice, no, a mí el color amarillo no me gusta para nada, bueno, clic derecho y lo cambias por el que a vos se te antoje. Estos son los niveles, ¿sí? Bueno, y aquí tienen todos más o menos. Acá hay algo que tampoco me gusta, yo uso... Solamente hago acciones sobre dólar, ¿sí? Sobre el dólar. Así que yo no necesito más de dos decimales. Así que aquí donde dice tres decimales, clic derecho, perdón, clic derecho, hago un clic y pongo dos decimales. Recuerden que si van a ser subdólar, van a poner cuatro decimales. ¿Ok? Más o menos esto lo dejan cliqueado así como yo lo tengo, está bien, o lo cliquean y lo hacen lo que quieren. Lo único que tienen que hacer es probar, probar, probar y lo que les guste, bien. Cómic y van a ver que aquí pasó de 3 decimales a 2 decimales y tienen configurado lo que es el level 2. Tocan y compran y venden la cantidad de acciones que se les ocurra. Jueguen durante 2, 1, 2, 3 días con la plataforma. Toquen todos los botones, que es la única forma de aprender y la forma más rápida y más fácil de aprender es tocando todos los botones. Total, si están en un demo, no pasa nada. Yo no puedo hacer muchas variaciones porque obviamente.
File, open the, Save Desktop cada vez que save cada vez que hacen un cambio, para si le gusta el cambio, para que después no tengan que rehacer todo de nuevo el otro día. Si el otro día abren, pueden guardarlo como default o bien lo guardan en una parte de su PC y luego lo buscan y ya. Y de esa forma tienen configurada su plataforma Dash Trader, ¿sí? Recuerden linkear, por ejemplo, este lo llevo acá. Entonces cada vez que cambio, pongo acá Apple, se me cambia todo, compro 1000 de Apple, buy, pum, market, este porque está en market, y estaría comprando acciones de Apple. ¿Ok? Y eso me va a aparecer aquí en el position y las órdenes. En el próximo, en los próximos videos, vamos a ver cómo ejecutar órdenes, los distintos tipos de órdenes. Y en un próximo video, vamos a dividirlo para que no se les haga tan largo, vamos a ver los que son los hotkeys, las teclas de acceso rápido. Es muy importante si hacen day trading porque es fácil de para ejecutar órdenes rápidas, ¿ok? Porque no tenemos tanto tiempo para ejecutar una orden. Así que es muy importante el tema de los hotkeys. Este está bueno si no tiene yo, porque no lo uso porque tengo un, como tengo un escáner. Pero acá, por ejemplo, agregan una acción. Vamos a poner, agrega Twitter. ¿Sí? Esto se tienen que aprender los símbolos. Le hacen un clic sobre LFT o sobre Twitter y se les cambia, ¿ok? Si ustedes tienen dos o tres level 2 para que no se cambien, o si quieren, vamos a abrir otro level 2 para que ustedes lo puedan ver. Pop out, lo llevo para acá. Pongo acá otro nombre. Abro un time and sell para poner al lado del level 2. Sí, si ustedes tienen dos level 2, como en este caso hay dos level 2, ¿sí? Y dos. Obviamente este lo tengo que linkear aquí. Clic sobre el ancla, lo sostengo y lo suelto. ¿Listo? Entonces yo acá cambio, verifican, bien, si cambio se cambia todo. Si ustedes quieren que al hacer clic, ven que se cambia todo, perdón, si al hacer clic se cambia este. Si ustedes quieren que al hacer clic, en vez de este, se cambie este, tienen que hacer exactamente lo mismo. Clic, sueltan y se les va a cambiar este. Es simple, es así de simple para configurar las plataformas. Todas las plataformas más o menos se configuran iguales, tienen algunas cositas aparte para tocar, pero esta es la forma rápida de configurar Dash Trader para que ustedes ya puedan configurar rápido la plataforma y ponerse a operar, practicar y no pierda tiempo. Pero recuerden, sobre todas las cosas, jueguen durante unos 2 días, compran y venden acciones, compran y venden cualquier acción, jueguen con la plataforma un par de días en demo. Y de esta forma van a adquirir conocimiento de cómo se usa la plataforma, de cómo se compra, dónde ponen la spending, cómo ponen la spending, qué tan rápido se ejecuta, de qué tienen que cambiar. Bien, jueguen un par de días, después se ponen serio y practican en verdad. Pero por uno o dos días al menos jueguen con la plataforma para conocerla. Y recuerden, no hay mejor forma de conocer que tocando todos los botones. Y hay un canal de Dash en inglés, pero esto es más fácil, así se configura muchísimo más fácil Dash. Recuerden que esto pueden moverlo y antes, cuando terminen de hacer un cambio, File, Save Desktop, ¿sí? Toquen todo. Aquí en Setup tienen los hotkeys que vamos a verlo en el próximo video, porque eso sí es muy, muy, muy importante de aprender el tema de las teclas de acceso rápido para el próximo video. Pero por ahora, nos vemos, traders.